se robaron la puerta, güey, porque aquí estaba, ¿te acuerdas? Un azul. Se la robaron, güey, se robaron todo ya, güey. Hicieron pedazos, güey. Todo lo que tuviera fierro, mira, esos perfiles no se lo llevaron, los que están ahí pegados, porque de plan, están bien pegados, tienen que hacer mucho pancho. Pero está pesada la raza. Lo amante, el amante de lo ajeno, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? El amante de lo ajeno. Como hay moscos, güey. Ahí está, ahí está. ¿O qué le puedes poner ahí? Una mantito sin compa. Calientito ese, como de pistola, así. Quizás le pone ya que quede ahí. Porque cualquiera te va a ir perdiendo. Va a salir peor. Tantillo, si le echas con la loca, un puntito también, güey. Para que ya se quede el botoncito ahí ajustado, pues. Buenas tardes familia, bienvenidos a todos los que se están conectando al canal de Armandito Urbex. Buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora sean en su país, pero aquí ya es tarde noche, ya casi oscurece. Bienvenidos familia, me da muchísimo gusto los que se estén conectando, y los que no, pues aquí los esperamos en la repetición. Ayúdenos a compartir familia, compartamos la transmisión y pues no olviden dejar su like. Ya saben que es muy importante para nosotros la compartidita y la dejada de like, que pues así nos... ¿Y ese humo? ¿Dejaste ir estaba contigo? Ah, con razón dije ustedes. Mira. ¿Qué rollo familia? Bienvenidos a un video, es un video familia, no es transmisión, es un video, pero es un video totalmente en vivo, o sea, no es repetido pues el video. Ay, bueno, chica, como hay mosco, hay mucho mosco familia, hay mucho mosco la verdad, y pues, vamos a darle, vamos a explorar. Decidimos venir a esta locación familia, no sé si recuerden, una vez vinimos en la tarde nosotros. Vinimos en la tarde y pues, no pudimos transmitir porque había unas personas hacia el fondo, no sé si recuerden, se estaban llevando lo que son los fierros, ¿no? Las orillitas de ahí de las puertas, pues. Y las puertas, se estaban llevando todo lo que tuviera de valor, de que fuera fierro, cobre, aluminio, todo familia. La verdad, y pues decidimos volver familia. Familia, aquí en esta locación antes era una casa del estudiante. Les voy a explicar cómo es casa del estudiante, o sea,
era de gobierno, pues, de la SEP. No sé si de la SEP o de gobierno, ¿no? Entonces, aquí había muchas habitaciones. Habitaciones son cuartos, pues. Cuartos donde venía gente, como ejemplo yo. Un ejemplo, que yo sea de un rancho, de algún rancho, y quiero estudiar alguna carrera, X carrera, ¿no? Entonces, yo no tengo con quién llegar aquí a Culiacán. Entonces, metes la solicitud y ya cuando te aceptan, pues ya te dan un cuarto, pues ya sea aquí o en otra casa del estudiante. Esta era una, era la casa del estudiante, familia, aquí en Culiacán. Está por la calzada, Heroico Colegio Militar. Quedó totalmente en ruinas, abandonado. No sé la razón, el por qué quedó así, pero quedó, familia. Lo que sí supe yo, familia, me informé un poquito de que según aquí se aparece un niño, una niña, según. Es lo que dice la gente, ¿no? Lo que me han contado no es lo que yo digo, ¿no? Entonces, familia, pues decidimos volver para explorarlo bien, pues la locación esta, ¿no? Está muy interesante, la verdad, la noche debe estar de miedo, pero pues aquí hay vecinos, aquí alrededor también, hay vecinos, familia, entonces no queremos venir aquí en la noche. Aparte está la carretera aquí, y aquí hay muchas personas, o mucho vándalo, o sea, mucho vago, mucha gente locochona, pues, ¿me entienden? Entonces, pues tratamos de evitar todo eso. Entonces vinimos ahorita en el día a grabar este video, traerles un video nuevo más a ustedes, para que, familia, pues nos ayuden, ¿no? Nos ayuden a compartir, y pues no olviden dejar su poderosísimo like. Créanme que es muy importante para nosotros todo eso, familia. Que nos apoyen con su like, con su compartidita, es muy importante. Ahorita vamos a empezar la exploración. Está un poquito grande la locación, ¿no? Está un poquito grande. Vean para allá, para hacia el fondo, ya está una bardita azul donde era como unas canchitas como de básquet. Ahí vamos a ir, ahí hay unos cuartos, hay otros cuartos arriba. A ver si podemos subirnos, chinito, porque ya ves que las escaleras de fierro a lo mejor ya se las llevaron. No lo dudo. La estaban tumbando, güey. Ojalá y podamos subirnos para transmitirle allá a la gente, a ver qué rollo. Para mostrarles bien, es que les estaba comentando que la otra vez que vinimos, pues no pudimos transmitir porque había un par ahí de gente que estaban haciendo un montón de ruido y se estaban llevando cosas que no les pertenece. Y pues la neta, decidimos salir porque sí, la verdad, traían un ruidajo, familia. Chinito está grabando para Facebook, es un video, de igual manera lo vamos a subir a Facebook también, familia. ¿Propiedad del qué? ¿Sí, no? ¿Propiedad del ondeado le pusieron? No, ¿qué va a ser propiedad del ondeado? Esto era propiedad de la SEP. ¿Era de la SEP, no? ¿De gobierno, no? ¿Era de gobierno? Sí, pues desde la UAS, pues. Es lo que le digo a la gente. Aquí era la casa del estudiante, familia. Aquí era casa del estudiante. Y pues aquí vivían muchos muchachos, muchos jóvenes que venían de rancherías, ¿va, chinito? Más que nada, ¿no? Sí, pues la gente de los estudiantes que iban de afuera, pues las ciudades cercanas, que iban mucho. Simón, aquí les daban chance de hospedarse el tiempo que pues lo que terminaban la escuela. De hecho, tienen reglas aquí, familia, ¿no? Tenían reglas aquí, cada quien se hace cargo de su... ¿Sí me entienden? O sea, muchas cosas. Entonces, familia, pues vamos a comenzar la exploración. Vamos a entrar por acá, chinito. Vamos a darle por acá. Le damos para acá y vamos a empezar a hacer la exploración, familia. Agua. A su madre, güey, me asustó el perro. Es un perro, güey. Parecen cuates, ¿sí? Paren cuate, güey, están igualitos los dos perros, güey, cafecito, el mismo tamaño y todo, güey. Me asustaron, güey. Se van a preguntar que si quién es el ondeado, familia. Porque ya dijimos ahí, el ondeado era una persona muy buscada aquí en Culiacán, la verdad, era un personaje, el compa. Desgraciadamente, pues, se fue, ¿no? Se fue, ya no está aquí, pero la verdad que mi respeto para la gente, güey, pero no deben de poner eso. La gente cree otra cosa, pues, pero no. Esto es de gobierno, familia. Esto era de... Tamaye, güey.
Está bien desagradable, chinito. Huele muy feo, familia. Demasiado. Aquí nos podemos encontrar de todo tipo de cosas, familia. ¡Buenas! Miren, familia, todos escarbaron aquí como para llevarse lo que es el cobre, el cable, miren. Hicieron un hoyo ahí. Le digo a la gente que se robaron todo, güey. Las ventanas, miren, no se han llevado las protecciones esas. Yo digo que no se han llevado las protecciones estas, familia, porque está para la calle. Mira, aquí está la calle. Ahí está la calle, ahí pasan los carros, pasa la gente. Entonces, pues, sería mucho el escándalo, ¿no? Para quitar estas ventanas y estas protecciones y llevárselas, familia. Así es. Aquí quién sabe qué sería. Yo digo que aquí había sido la cocina, güey, algo así. No, la cocina era llano. ¿Dónde miramos la cocina? Uy. Sí, eso fuera. No puede ser, güey. Se llevó la escalera, pa. ¿Miro? Aquí había una escalera, familia. Aquí había una escalera azul. La quitaron, güey, la gente, güey. Es que era fierro y muy pesado. Eran polines, pues pesaban mucho. Aquí, ¿qué sería, güey? Uy. ¿Qué soy yo? Aquí eran los lavaderos, paira. Ahí está, mire, familia, para que vean. Aquí vivían muchos jóvenes, estudiantes. Aquí están los lavaderos, miren, están uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como tipo vecindad, ¿eh, chinito? Apaga la lámpara, pa. Como tipo vecindad. Había varios, Es que le digo a la gente que vivía muchos jóvenes aquí. Me imagino que se había mirado bien chilo, va, güey, cuando estaba activo, va. Aquí era una canchita como de básquet, familia, vean. Me voy a repegar a la pared para mostrarles desde allá hacia enfrente. Qué lástima, la verdad, familia, qué lástima que haya quedado, pues así, familia, en el abandono, en ruinas, así se le puede decir, ¿no? Porque pues yo pasaba en el camión, familia, y miraba a muchos muchachos aquí afuera, en la noche, en la tarde, a todas horas. Estudiantes, pues, que vivían aquí. No sé cuál sea la razón, el por qué, pero pues, quedó en ruinas. De hecho, le estaba comentando a la gente, chinito, que lo que sí investigué yo, güey, que según se aparecía una niña, ¿no? ¿Quién sabe? Según dice la gente, que se escuchaban ruidos, llantos, voces y así, ¿no? Dicen la plebada, quién sabe si sea cierto. Aquí había unas escaleras, no sé si recuerden, en la primera transmisión que vinimos, que nos metimos, había unas protecciones allí, unas escaleras, de hecho. Ahí están, mire, que escarbaron para poder llevarse la familia. La raza, ¿no? Si ese tubo no se lo llevaron porque está lleno de concreto, yo creo. O ha de ser de, no, es de plástico, no, si es de fierro, pero no se lo llevaron. Si no se cae el techito ese. Qué loca la raza. Aquí era como una habitación, huele bien desagradable, familia. La verdad, me da como un poquito de no sé qué meterme para acá, pero bueno. Quiero mostrarles, quiero que conozcan, que se den una idea de cómo estaba aquí. Aquí era un cuarto. Aquí como que era el bañito, miren, ahí está la división. Como que arrancaron ahí para poder. Sí, aquí era el baño. Era el baño aquí, güey. Aquí pues la protección del aire, ahí como que tenían algún santo, alguna imagen ahí. Lástima que no vamos a poder subir. Yo digo que no vamos a poder subir, güey. Ahí era la entrada, mi familia.
su madre, familia. ¿Qué, familia? Está, no sé cómo vean ustedes el piso este, pero está, familia, así, y un hoyo para así, familia, así. Como que estuviera así, era hundido. Está hundido el piso de ese, familia. Qué lástima que haya quedado así la casa del estudiante esta. También me da miedo como que me vaya a hundir, familia. Voy a salir porque hay cosas ahí que la verdad me dan un poquito de náusea. Y no traemos cubreboca, ir en familia, como que aquí era la cocina. Sí, aquí era la cocina. Tenían bonita vista, hacia allá, hacia afuera. Mira, tenían bonita vista. Vamos, familia, sigamos compartiendo. Ayúdenos a compartir, familia. Ayúdenos a compartir y no olviden dejar su poderosísimo like. Miren, familia, allá está una persona como que me miró y vean la manera en la que está volteando para acá. Miren, ¿ya vieron? Como que piensan, como entra mucha gente aquí a hacer maldades y cosas así, la gente cree que todo el mundo viene a lo mismo, ¿no? Pero no es así. No es así, familia. Y les digo que la cocina porque ahí está, miren. Ahí está como que ahí, por ahí se iba el humito de la comida. Ahí anda el chinito, anda grabando un video para Facebook, familia. Antes no se llevaron el piso este, ¿no? Y sí se llevaron unas cuantas piezas, miren. Qué lástima, familia. Ah, cabrón, el otro día no me recuerdo haber pasado para acá. ¿Qué era ahí? Buenas. Es puro cochinero. Es puro cochinero, familia. Está corriendo un aire bien bonito, familia. Me pega bien machín en la cara, en el pecho. Está fresco. Por el clima que hay aquí en Culiacán, pues, de lo del huracán. Venga tu madre. Vean, familia, nada más. Todos esos son ductos como de aire, ¿verdad, güey? Que va a llover. Y bueno, que le estoy diciendo a la gente que está... ¿Es del refri, va? Bueno, que le quitaron todo el fierro, güey, todo lo que vale, pues, el cobre, y dejaron todo el cochinero. No vi la vista que tenían aquí los chavalos. Se ve así por la luz, güey. No se alcanza a distinguir bien, güey. No enfoca bien. Ahí está, ahí enfocó, era. Vean, familia, cómo está de nublado y el airecito que está corriendo, miren.
Es cierto, porque estamos haciendo estos tipos de videos, familia, porque pues aquí el clima en Culiacán está muy feo. Y pues decidimos estar grabando videos así. Y vamos a estar grabando aunque no llueva, para traerle también contenido a ustedes, porque hay parte donde no vamos a poder transmitir por la señal, chinito. Entonces, familia, uy, que tronó, fíjate, güey. Tronó un fierro, ¿eh? Lucha. Mira, mira, familia, mira en el aire, mira. Mira, ya para moverse un árbol así es porque está muy fuerte el aire, güey. Vamos al huracán. Vamos al huracán Kai. Amigo, pues aquí lo vamos a mostrar. ¿Entramos? Estaba un poquito grande este cuarto. ¿Vale? Y también tiene una vista bien padre. Miren. Por aquí pues vamos a deleitar los dibujos que hacía la gente, bueno, para dibujar, ¿eh? Tenía talento el compa que vive aquí. A ir hacia el área de patio, familia. En el área de patio pues se encuentran, pues son 4 cuartos abajo y otros 4 en la parte de arriba, pues lamentablemente no podemos subir. La verdad que lástima, familia, que no podamos subir, pero pues aunque mira, me echamos aquí todo, pero si sí se puede caer. No te brinque. Está peligroso porque como pueden ver aquí, amigos, familia, ahí hay unos soportes que daban hasta el techo, los arrancaron también y puede que esté flojo el techo, hermano. No, preferible no brincar, man. No brincar y pues el marco no se lo pudieron llevar, ¿verdad? le rajaron ahí, ¿no? Aquí en la puerta, el marco. Ahí lo que le estabas comentando a la gente, güey, que hace ratito no pudieron llevarse la mayoría de las letras, mira, ahí en la puerta se ve ya. Con las que batallaron, güey, como que dijeron, ¿sabes qué? Está bien duro aquí. No se hace, mira, porque dejaron la mitad ahí, mira. Date cuenta, ahí arriba, mira, no se las llevaron, mira. No, porque quitaron la escalera. Aquella sí, mira. Como que esa estaba más pegada, güey, no sé, güey. ¿Ya te hubiera hecho la luz, no? Sí, yo que sí. Lo bueno que no se llevaban las porterías, porque la verdad es... De plano si están bien pesadas, si no, si la habían llevado. Porque aquí te cierran, nomás está pijado. ¿Qué hiciste? Ah, lo que es la lámpara. Este cuarto está chiquillo. Güey, aquí hay un montón de cocinero, güey. De más. Hay un montón de cocinero desde la última vez que vimos nosotros. No estaba así, güey. Estaba limpio, pa. El patio sí estaba más limpio, pero yo que se cayó el árbol ahí y se secó. Como pueden ver, amigos, allá hay casas a un lado. Creo que ahí viven también estudiantes, tú, hermano. Creo que también viven estudiantes ahí. Okay.
hay sustancias enervantes ahí. Sí, pero no, mejor no hay que dar la cámara, familia, no vamos a dar porque pues nos pueden tumbar el video, no queremos eso. Aquí no hay una tapa con derretida con madera. Le vamos a mostrar a la familia un cuarto que está completamente quemado, está ahumado. Ese es. Estaban bien los cuartos, güey. Sí, estaban bien. Cuando venimos estaba bien, pero los compas estaban pues tumbando el fierro. Pues. Ahí no, ahí. La ropa. Familia, aquí está, en esta área. Era como un lote, ¿verdad? Era un lote de carros, pero la mayoría de los carros que había ahí, pues, no sé si recuerdas que eran como oldie, era como ya viejones, pues, como Ford, Mercedes, así grandes. Aquí está un lote grandísimo, familia. Lo tumbaron, la verdad, no sé qué van a hacer, pero yo digo que van a hacer algo, porque hasta escarbaron. A lo mejor los mismos dueños de aquí han de haber comprado este lugar, quién sabe. A lo mejor junto con esto, güey, quieren hacer un centro comercial grande. La última hora no se puede saber. No se sabe, cada vez que está creciendo mucho Pueden ver, amigo. Porque estaba tapado por lo que había atrás, pues. Ah, bueno. Está la barda todavía de aquel lado. Está todo quemado. ¿Quién sabe por qué? ¿Ahí qué? Las tuberías podridas. ¿Tuberías? Ahí. Se han de haber tumbado. ¿Te acuerdas la vez pasada no estaba así? No, porque no estaba llovido. ¿Estos fueron los cuartos de relleno, yo creo, o fueron los primeros cuartos que hicieron? La neta no tengo idea, padre. Inga, tu padre, que está llovinando, padre. Vamos a ingresar a este cuarto. Me parece que está llovinando. Agua, agua. Este cuarto es muy diferente. ¿Cómo está grande este cuarto, amor? Sí. O sea, está diferente que aquello, pues. Sí, está muy diferente con. Ah, es que está la puerta ahí, tumbada una hilera. Es el baño, me imagino, ahí, ¿no? Era el baño. Güey. Oye, ya siempre va el cuarto, güey. Aquí está la taza. O sea, ahí está la tubería de la regadera del agua. Más grande. Halo. Ahí acá está una puerta, güey. Una puerta tirada, no sé si es una puerta o sea una mesa. Está limpio, está brillando, pa. Es lo que te iba a decir. Aquí, amigo. Este cuarto es totalmente diferente.
mira, hay cochinero, rompieron las tazas del baño. No sé, ¿qué le molestó la taza? La quisieron llevar, no pudieron. La rompieron entonces. Por tal de la tuve la regadera, la llevaron. Aquí está. Venga, eso está lloviendo. No sé si alcanzan a ver. La llovina. Por eso es más que nada que estamos haciendo este video. Lloviendo, padre. Yo que aquí estamos con los techos. Lo que tenía los techos, ¿este techo no se cayó? ¿Es de viga? ¿De viga? Polines. No, este, ya, porque esta madera ahí para sacar los tubos o algún animal. No, yo creo que un animal, güey. Mira. Pues eso es un animal rompe el concreto, güey. ¿Pero una puerta, güey? Se agarró el agua, amigo. Se agarró el agua. Vamos a ir caminando hacia allá, familia. Vamos a ir caminando hacia allá para... No creo que podamos subirnos. De hecho, no vamos a subir porque está peligroso, chinto. Y vamos a recordarnos un poquito ahí, familia. Para mostrarles... ¿Que entró alguien o qué? O sea, es que pasó un combo, pensé que se había metido, pero no, por fuera. Hay que hacerlo para acá. Está diciendo, ya no va a parar, güey, yo creo que así va a estar, güey. Está rebarata porque está bien. Sí. Se vino el agua, hombre. Distinguido, te lo juro, güey. Pero los pistones. Vamos a poner pedo. Ah. Vamos a hacerlo para acá, güey. ¿Esto qué es, güey? ¿Para ti qué es? Está como de cablevisión, ¿verdad? Cablevisión. No lo pueden vender, ese no lo compren. No. Lo agarraron pensando de que sí se podía, yo creo, y... y los tronó. Los tronó. Vamos, familia, sigamos compartiendo. Ayúdenos a compartir el video. No es transmisión, es un video, pero totalmente en vivo. Ayúdenos a compartir y no olviden dejar su like. Como dice Chinito, pues más que nada estamos haciendo este video para, pues como el clima ahorita está muy 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 drástico aquí en Culiacán, aquí en Sinaloa, pues optamos por estar grabando videos así. De hecho vamos a hacer otro, vamos a ver qué onda. Si no está muy techado, pues no lo vamos a hacer porque pues lo vamos a mojar. Hey. Queremos hacer dos videos, familia, porque sí, la verdad ayer pues no transmitimos, o sea que fue, ahorita le voy a dar para que se den una idea. El 6 de septiembre, güey. Ahora sí, miércoles 6 de septiembre. Miércoles 6. Bien. Usted me viene de monte. Miércoles 6 de septiembre, familia. Fue ayer, ¿no? Que no transmitimos, que transmitimos en la casa. Sí. Y pues vinimos a hacer dos videos y de aquí nos íbamos a ir a transmitir, ¿no, Chinito? Pero pues veo que el clima se está poniendo un poquito. Ojalá el aire se lleve las nubes y se limpie el cielo. Ojalá. Mira. Se calmó. Mira, el otro video es allá. ¿Sabes dónde nos detenimos? Más o menos. Qué lástima para que no nos pudieron subir, güey. No, pues ya se sabía la vez que estaban tomándola. Sí, güey, pero no creí que lo fueran a tumbar porque era peor como ese, güey, como el de la portería, checa, más grueso. Por eso se lo llevaron, güey. Antes no se llevaba la portería, güey. No tienen reguilete. No, y es muy pesado eso. Apenas quedan unos 4 o 5. Y para repartir. Mira, el pedo. Este pelito, bueno, podemos meter, güey. Para hacer los vivos ahí arriba. Ya se quedó.
chiquito, güey. ¿Está en la escalera, güey? Ah, sí, así que de aquí brincamos para allá, pues está, está lejos. Está cerrado, güey. No, 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 vamos a poder, güey. No se va a poder subir. No se va a poder. ¿La escalera? ¿La escalera afuera, güey? Mira, vamos a poner la cámara ahí encima de la mano, pa. Trataba de subir ahí, loco. Espérame, déjame aquí por acá. Ahí un tal soporte todavía te la paso, güey. Ahí, soporte como esa había. Había tres. Mira, tratar de subirme, familia, para... Mucho cuidado, hermano. Mira, deja la cámara ahí para que me ayuda. Con la manita aquí. ¿Estás seguro? ¿Eh? ¿Es aquí? Sí. No le ocurre, no, no se cae para todo. No se diga tan jodido. Adelántame. ¿Qué? ¿Hasta un fierro o qué? ¿Con el fierro ese que está ahí, va? Agarra aire, agarra aire. Ay, güey. La amarilla, güey, llegaba en la esquina. Ey, pues. Ay, ¿no la viste? Mami, oh. Parece como que alguien pasó por acá. Ah. No miré la amarilla, pa. No. ¿Qué? ¿Ya te levantaste? Ya me está quitando, güey. Pegué con esa esquina, güey, la varilla en la esquina. Ay, no la vi, pa. ¿Para bajarte? Familia, una disculpita, la verdad, una disculpa. Miren, les voy a mostrar con qué me golpeé para que no piensen que lo malo estoy acá. Miren, pegué, güey, güey, con la pura, pues no la vi, pa, te lo juro que no la vi, güey. No lloro porque soy hombre. Uy. ¿Qué? ¿Quién es? Le voy a... Voy a mostrar tantito aquí, ¿qué? Aquí como que era el cuarto de del graffiti. Miren, familia, cómo está. Ay, perdón, familia, me está oliendo bien feo, güey. Como que era el cuarto del graffiti, miren. Hay dibujos de todo tipo. La marca Adidas, Mario Bros. Ya lo demás son
Un caballo, mira, que bien dibuja el vato ese que dibujó el caballo que viene. Está bien dibujadillo. Aquí como que hicieron Nochebuenas. Una planta de Nochebuenas que corre por aquí. Todo. ¿La vieron, familia? Ahí era el techo del cuarto que les digo que por donde empezamos a el video. Que feo me duele, familia. Aquí era pues el baño de esta recámara. Estaba grande, ¿eh? Yo digo que es el baño más grande de todos los cuartos de los que me he metido. A mirar. Uy, están gritando, ¿ah? Me gritaron. Es allá afuera, ¿ah? Vean, familia, aquí hay uno, dos, tres, parece tres cuartos, y como que aquí fuera, como si fuera el balcón. Aire, entró. Uy, entró una persona. Miren, familia, estos cuartos eran los más bonitos, yo creo. Miren, yo no tenía otro piso más que, bueno, los demás a lo mejor también, no los he mostrado, pero señal de que ha venido gente. Miren, vean las huellas. Y luego hasta el espejo de aquí, miren, no se lo han llevado. Ay, qué feo, se va a quebrar. Quedó hasta el del baño, miren, con el delito. La vista, qué bonita vista, la verdad, ¿eh? Este cuarto también tiene vitro piso, ¿no, familia? Me hace seña en chinito que como que la persona agarró para allá. Miren, esa es la escalera que va a ir a donde les dije, familia, que está un hoyito ahí, no sé si recuerden. Miren, estas ventanas son viejísimas. Este modelo de así de protección ya lo sacaron de la desde hace mucho tiempo ya del mercado. Si sí las hacen, yo digo, no, pero yo creo que ya nadie quiere eso. La familia, tenían muy bonito balcón, miren, como para sentarse aquí a echarse un refresquito, unas abritas y voltear para allá para abajo. Miren. A ver pasar los carros. Esta recámara estaba grande. Mariposota esa. A la maya, esa va volando y va tirando como un polvito que tiene en las alas. Dicen que es malo ese polvito, ¿eh? Dice familia. ¿Ya vieron las escaleras? Por aquí, por abajo, está el hoyo que les dije. Imagínense en la noche cómo se mirará aquí, familia. Miren, taparon bien. Ahí está el hoyo por donde me quería brincar, miren. Me hubiera ensuciado todo. Dice el chino que para acá agarró la persona, pues no la veo.
Vamos, familia, sigamos compartiendo. Ayúdenos a compartir. Ayúdenos a compartir el video. Subir aquí arriba de esta piedra para caminar. Aquí me volteé, familia, aquí me pegué con la pura varilla. Vieron qué fuego sentí. Vean, familia. ¿Por dónde me subiré, familia? No tiene protecciones. Miren los lentes esos. Son como lentes de trabajo, a ver. Sí, son lentes de trabajo, como para el que... El herrero no, porque el herrero usa otro tipo de lente oscuro. Pero sí. Si sirven esos lentes para cubrirte la vista. Ah, cabrón. Vean, familia, qué extraño está aquí. Ese mecate, ¿como para qué? ¿Ya vieron? Hay varios mecates colgados, miren. ¡Uep! Qué raro. Y luego la ropa, vean. Ahí hay unos guantes. La ventanota, ¿y la familia? Estos son los cuartos de arriba. A la madre. Estos cuartos están más tétricos, familia. Ay, este está, es el más deteriorado de todo, familia. Vean, este sí está, o lo dejaron así, de todo lo que le tumbaron, de todo lo que le robaron. Eso fue. Vean, familia, lo alto que está. Es muy alto, ¿verdad? Allá, como les digo, eran los lavaderos, las canchas de básquet. La verdad que yo creo que sí se miraba bien bonito, ¿no? Uy, uy, alguien le hablaba, alguien al chinito. ¿Escucharon? ¡Chino! ¿Para pasártela? Que llegó alguien, familia. Escuché que habló alguien con el chinito, como le dijo, oh, estamos grabando para un canal de YouTube, como que le dijo. Era. Ya, si quieres, súbete ahí, ya lo agarra. Está más fácil por aquí, güey. Por la portería esta. En el primero nomás. De ahí. Ahí la agarra. Hola.
¿Es la rodilla? Mucho cuidado, güey. ¿La rodilla? Güey, pisé, es que pisé la varilla de la esquina, pues, con la pura rodilla. ¿Qué rollo, chinito? Pues hay que despedirnos, güey. Hay que despedirnos, si quieres, deja la cámara ahí, ahí. Que volteemos a ver conmigo, porque no, puede, no se puede voltear, acuérdate. Sí, para que ya no tengo que darle las gracias, eh. Está. Está. Bueno, familia, pues le recorrimos, ya exploramos un poquito el lugar. Aquí, como les comentaba en un principio, aquí era Escuela del Estudiante. Para el que no sabe, la Escuela del Estudiante era donde personas de otros pueblos, como pueblos o aquí ciudades aquí en corto, que querían que estudiar una carrera, pues ya como que metían una solicitud para ver si los aceptaban, y los aceptaban, pues creo que dormían dos en un cuarto o algo así. Aquí era de la UAS, no sé qué sería, era de la UAS, como de la UAS. Sí, es la UAS, propiedad de la UAS, de la universidad. Y pues depende del cupo de los estudiantes, pues, le tocaba de dos o hasta de tres, ¿no? Por cuarto, como pueden ver, los cuartos de arriba, pues son un poquito más amplios. Sí, hay dos, tres cuartos más amplios. Y ahí que pues, es donde cabían, pues, más gente, ¿no? Pues esto fue un recorrido, familia. Lo quisimos hacer de día para que ustedes, pues, logren observar lo que es una casa de estudiantes aquí en Culiacán, Sinaloa. Como pueden ver, está completamente abandonada. Se desconoce el motivo por el cual está abandonada. Pues espero y les haya gustado el video, y lo apoyen, familia, y lo compartan. Pues esto, más que nada, pues les vuelvo a repetir, estamos haciendo videos para tener contenido, pues, cuando está lloviendo, que nos podemos transmitir. Pues le vamos a dejar este tipo de videos. Es un video grabado, no es una transmisión, pero lo hicimos acorde igualito a una transmisión, familia, como si estuviéramos en vivo. Así para es. Todos ustedes, muchas gracias por su apoyo, Dios me lo bendiga. Así es, familia, pues ahí les dijo Chinito Llano. Este fue el recorrido, hicimos una exploración aquí en la casa del estudiante, aquí en Culiacán, que quedó totalmente en ruina, familia. Muchísimas gracias, la verdad, a los que nos acompañaron en todo el video. Ayúdenos a seguir compartiendo, familia, y pues no olviden dejar su poderosísimo like. Eso, la verdad, nos ayudó muchísimo, porque pues cada vez llega más gente diciendo que lo recomendó YouTube, el canal, y pues gracias a ustedes, familia, muchas gracias a ustedes. La verdad, pues estos videos los estamos haciendo porque, pues vamos a hacer más videos, ¿no? Pero ahorita, porque también, más que nada, la razón es que el clima está muy feo aquí en Culiacán, y la verdad que no sabemos si va a llover al rato o no. Vamos a ver si hacemos otro video, creo que, pues, a lo mejor sí lo hacemos. Si hay chance, aquí está cerquititas. Si en caso grado que el otro video lo llevamos a hacer y no llueva, pues vamos a ver si hacemos una transmisión. Si no, pues vamos a transmitirles en vivo para decirles que sigue lloviendo, y vamos a subir ese video, familia. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron, los que nos van a ver en la repetición. Saluditos a todos, Dios me los bendiga. No olviden suscribirse al canal de Armandito Urbe, familia. Es gratis, todos los días transmitimos. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo. Nos vemos, familia. Bye, bye. Bye, chao.